Hola, hola, bienvenidos a Un Perfume, una historia. Pues estamos en una transmisión más de Café Entre Amigas y el tema de hoy es un tema, la verdad, que hay ahora sí que bastante tela de dónde cortar y el tema es amor propio. Pero pues antes de empezar ahora sí con el tema, pues les doy la bienvenida a mi hermosa Clau, a mi hermosa Saraí y a mi hermosa Liz y pues las dejo que ellas ahora sí se presenten y los saluden. Hola, hola hermosuras, muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Café Entre Amigas. Gracias, mi bella Rox, por abrirnos un espacio aquí. También saludos a las chicas. Y pues, como dicen, la verdad es que es un tema bastante amplio y esto de amor propio abarcaría todo lo que sería la autoestima. Pero pues vamos a que también se presenten ellas para continuar con el tema de hoy. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Liz Andrade de Mundo Beauty. Chicas, pues muchísimas gracias, Rox, por estarnos aceptando un día más aquí en tu canal. Y gracias a todas tu público por estarnos aceptando un día más. Y pues sí, como dicen mis compañeras, amor propio, creo que es un tema que muchas veces lo dejamos olvidado porque pensamos en otras personas o en inclusive hasta en otras cosas, en algún animalito, mascota, como lo queramos ver, y terminamos no pensando en nosotros. Entonces, sí, realmente es un tema muy, muy largo y muy complicado a veces de entender y de hablar. Hola, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a una emisión más de Café Entre Amigas. Muchas gracias, Rosy, por darnos un espacio en tu canal. Y pues bueno, traemos ese tema tan bonito como es el amor propio. Espero que les guste lo que vamos a tratar el día de hoy. Y pues bueno, muchas gracias y un gusto volver a verte, Liz. Ay, Sí, gracias, cierto, amiga. amiga hermosa, Bienvenida bienvenida otra otra vez. vez. La bienvenida porque pues ya Gracias. se nos ausentó un buen rato. Ya estoy aquí de nuevo. Ya llegó quien les va a hacer la vida Ya empezó el cansada. bullying. Quien lloraba Ya antes. empezó el bullying. Ya pasó que la canción. Ya llegué de donde andaba. Perdón, se dio volver. Andaba de vacaciones, andaba de vacaciones. Hasta que la sacaron de la De cárcel. Ay, no es parranda, cierto. ¿verdad? Hasta que fuimos a pagar la fianza. No, es que no sobreviví a la segunda paleta de Rebeca Mendiola. No, yo te dije, mira, paga tu internet y no te drogues. Quería paleta de Rebeca Mendiola. A ver qué me pasa ahora con la tercera paleta. Ya Ya te van a dije. cortar el agua. Ahora vas a salir sin bañarte. No, calma, ¿Por qué no te se vamos me a fue el poner internet y se alerta? nos fue la luz. No manches. La Todo luz se se nos fue juntó. como 2 días, ¿sí? La luz se nos fue 2 días y el internet te regresó. Es que ya después nos explicaron, se cayó un poste, bueno, tiraron un poste y se descompusieron donde estaban los, ay, ¿cómo Pero les pues dije? bueno, lo que Los. aquí otra vez con Sí, nosotras. ya estamos aquí. De Sí, nuevo, amiga, dándoles bueno. guerra. Me hubieras dicho, ¿y yo qué culpa tengo? Ay, Yo no, como que la les escucho un poco dije. bajita. Escucho un poco bajita o lejos a Clau. ¿Sí? ¿Mucho? Sea, sí se escucha, Poquito. pero como a lo lejos. Ahorita grito más recio, no te preocupes. Dice, No le ahorita vamos a saco mi decir voz de por qué macho. me gritas. No me grites porque soy sensible. Ajá. No, Ay, pues sí. ahora sí vamos a abordar el tema, ¿no? Sí, amigas. Pues Bueno, sí, pues a ahora sí ver. que voy a dar mi punto de vista, pues ahora sí muy personal, pues lo que es para mí, pues el amor propio, ¿no? Y pues para mí el amor propio, pues lo principal es respetarme, tanto moral como físicamente. En físicamente es pues aceptarme tal y como soy y pues no pretender ser algo que pues que no soy
muchas personas me toman a veces como, la verdad, algo hipócrita, porque pues yo soy muy cariñosa, soy muy mielosa, y a muchas personas pues como que eso no les parece mucho. Entonces, pues yo tengo que aceptar ahora sí que pues esa es mi forma de ser, y pues lo valoro y lo aprecio mucho, porque no muchas personas saben ahora sí apreciar a los demás tal y como son. Siento yo que eso en mí pues es una cualidad pues que ahora sí pertenece mucho a pues a mi autoestima, ¿verdad? Porque pues siento que ahora sí que cada quien da pues lo que es. No sé ustedes qué opinan ahora sí que al respecto de eso, de aceptarse ahora sí como son, aunque pues otros las tachen, pues como les decía yo, que nos puedan tachar pues de hipócritas o falsas o así cosas, porque pues, o sea, me lo han hecho sentir muchas personas con su, por decirse, con su rechazo. O sea, te das cuenta, tú es como que eso se siente. Fíjate, amiga, que yo nunca hubiese creído que nos contaras esto. O sea, yo siempre te he visto muy, pues muy cariñosa, te he visto como que muy, ¿cómo te diré? Eres muy afectiva con toda la gente y caes muy bien. O sea, al menos a mí me caíste muy bien y he visto Ay, mucha gracias, aceptación amiga. De mucha gente. Nunca pensé que nos fueras a decir eso. Creo que cuando alguien te quiere, te va a aceptar tal cual eres. Porque realmente si tú intentas modificar a una persona, llega el punto en donde la persona está tan modificada y no es ella misma que explota y deja de ser ella misma. Fíjate que yo hace tiempo, ustedes ya saben que yo me separé de mi marido un tiempo. En ese tiempo yo tuve una relación. Yo esa relación, pues la verdad, yo soy como soy aquí en China y no puedo ocultar mi carácter ni forma de ser. Creo que muchos de los comentarios en los cuales nos han atacado, bueno, me han atacado a mí de ahora las ofensas que me hicieron, era de que yo era una hipócrita, de que yo no era yo misma. Créeme que si no eres tú misma, conforme al paso del tiempo va saliendo tu verdadero yo. Y soy enemiga de creer de que a una persona la puedes modificar, porque la modificas tanto que, como te digo, llega al punto en que rompes y pierdes todo eso. Te digo que esta relación que yo tuve, esta persona de repente me empezó a querer modificar en ciertas cosas. Yo era muy explosiva y a lo mejor la inmadurez o la falta de edad o la falta de comprensión me hacía explotar demasiado rápido. Entonces él empezó a modificar muchísimas cosas de mí, al grado de que yo ya no podía ni decir nada o hacer nada sin tener el miedo de que no la fuera a regar o que fuera a tomar algo en contra. Entonces, al momento de tener miedo, ¿qué es lo que pasó conmigo? Que yo dejé de tener interés en esa persona. Dejé de tener interés, dejé de ser yo, dejé de estar ahí al tanto y como que fue de si le parece bien y si no también. Entonces, en ese punto es donde yo te puedo decir que yo dejé de ser yo y ya no me interesó todo lo demás. Entonces, creo que no puedes modificar a esa persona. Creo que la persona debe de ser tal cual es, y algo del amor propio es de querernos a nosotros tal cual sea. Creo que a veces es mejor querer nuestras, ¿cómo se le dicen? A nuestras virtudes y a nuestros defectos. Es mejor querer nuestros defectos que querer nuestras virtudes, porque nuestros defectos, créeme que cuando los quieres, aprendes a querer bien bonito a esa persona, y cuando crees, quieres nada más las virtudes, cuando salen los defectos, es cuando... Pues sí, la verdad que es muy interesante lo que están diciendo, chicas. ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Sí? Ok. Sí. Pues bueno, ahora que lo están platicando, la verdad yo igual, así como dice Roxy, no sé realmente. Yo creo que porque, aunque como me ven aquí, que me río, que cotorreo y todo, suelo ser al principio seria, suelo ser, no sé, no tan abierta, ¿no? Quizás ven mi cara algo seria, algo hasta enojada o amargada. No sé, así yo siento que a veces me interpretan a mí. Y no le suelo caer bien a la gente, así como dice Roxy, ¿no? O, ajá, bueno, así es como a mí me ha pasado, no le suelo caer bien a la gente,
pues ahora sí que yo qué puedo hacer, ¿no? Como decía Liz en un video que ella subió, donde decía que ella no juzga a la persona por la apariencia o por la portada, ¿no? Sino que hasta que empieza a conocer a la persona, y la verdad es que eso se valora mucho porque, pues como les digo, no sé por qué, pero a veces hay como que no encajo a veces en ciertas amistades o en ciertas personas, como que no les llego a caer bien, o sea, y a veces siento que como que cometo ese error de tratar de modificarme o tratar de caerle bien a esa persona cuando no debe de ser así. O sea, realmente no debe de ser así. Si le caes bien, bien, y si no, pues va a haber alguien a que le vas a caer bien. Y pues yo siento que más no es que les caiga mal, porque ni siquiera a veces me conocen, solamente te juzgan por la apariencia, porque es seria o porque, no, esta no. Y porque ya después como me van conociendo, no, pues sí, la verdad es que tú me caías mal. Tengo una amiga aquí que es mi mejor amiga, que cuando nos conocimos las dos, nos caíamos súper mal, solamente por la apariencia. Pero después nos fuimos conociendo y ahorita somos súper amigas, somos las mejores amigas. Y yo la valoro bastante y ella también me valora a mí. Y pues yo siento que debemos de ser auténticas, debemos de ser pues así como somos nosotros. Va a haber gente, va a haber verdaderas amistades a las que nos van a valorar y nosotros también vamos a valorar hasta ellas. Y pues bueno, no sé, ahora que están tocando ese tema del amor propio y de la amistad, bueno, y que yo estoy tocando el tema de amistad, pues por eso yo siento que valoro mucho, ahorita ya hablando aquí en YouTube, la verdad, valoro mucho a ustedes tres. Y en la otra colaboración que también tengo, conozco a las otras chicas, no sé. Apa, abrazo de oso. Es un amor, amiga. Sí, porque, y valoro, y también valoro mucho cuando me dicen, ¿sabes qué? Tú me caías mal, pero pues, por lo que me decían los demás. Pero ahora me veo que eres auténtica y me caes bien. Quiero que seamos amigas, eso la verdad lo valoro mucho, porque prefiero que sea algo directo, honesto, sí, a que sea algo hipócrita, porque eso siento que me dolería más, y de hecho me ha dolido más, y yo se los he comentado a ustedes, que me duele más, porque a veces consideras a alguien, pues una amistad, un amigo, una amiga, y luego te llegas a enterar que habla mal de ti, o que dice, no, ahí con ella no, o así. Pues siento que eso duele más. Sí, son cosas que duelen. Claro. Sí, sí, la verdad es que sí. Y pues, no, ahora sí. Sí. Ajá, es que eso del amor propio es tipo, o diríamos que sería el sinónimo de autoestima, de que tanto nos queremos nosotros mismos. Y, por ejemplo, como estaba diciendo Rox en el principio, es el cuidarnos tanto físicamente como anímicamente, moralmente estar bien con nosotros, en el aspecto de no poner en peligro nuestro físico, ¿a qué voy con esto? Con esta frase primero, el aceptarnos tal como somos, si soy gordita, si soy blanquita, si soy morenita, si tengo el pelo chino, si tengo, no confundamos lo que viene siendo ya vanidad, la belleza, el querernos arreglar, por el no me quiero como soy, porque ya son dos partes. El que yo tenga mi pelo claro, pero me lo quiero pintar negro, no quiere decir que no me acepto como soy. Simplemente, sí, no. Pues digo, me caería bien un cambio, pero yo me quiero con mi pelo como lo tengo. O inclusive, un ejemplo, con Liz, con sus ojos de colores. O sea, ella no es de que no le gusten sus ojos tal como son. Simplemente que pues tiene que utilizar lentes de contacto y dice, pues que mejor que unos de color, ¿no? Que valgan la pena. Sí, exactamente. Pero ya, por ejemplo, que no me gusta cómo estoy gordita porque la llantita y esto, y me sabiendo que a lo mejor una liposucción o algo, corro el riesgo de quedar ahí, de quedar mal. Y aún así, ¿por qué? Porque no me quiero, no me acepto como yo. Me pongo a un quirófano
No sé si me voy a sentar. Digo, en ese caso, mejor me hago una dieta, mejor hacer ejercicio, busco otra alternativa. Pero si dice no, pues no es no corres ningún riesgo. Eso no quiere decir que te hagas una cirugía o te remodeles o que, por decirlo, cuando se ponen los brackets o algo que te quieras hacer, el botox o algo. Eso no quiere decir que no nos quieramos, sino que simplemente por vernos mejor lo hacemos. Es otra parte, ¿no? O sea, el aceptarnos, pero también el tratar de querernos ver mejor que lo que estamos. Y claro, y si eso nos ayuda, pues qué mejor, ¿no? Los peligros, ¿no? O sea, si yo sé que el alcohol, las drogas, la prostitución, la tal cosa, trae consecuencias, pues me cuido, y me no nada más físicamente, sino también moralmente, porque sé que el día de mañana me puede traer unas consecuencias, no tan solo conmigo, con mi familia. Entonces, pues, es todo eso, o sea, implica muchos temas, lo que sería el amor propio. No sé ustedes cómo dicen. No, pues sí tienes razón, o sea, el amor propio no solamente abarca un tema, abarca muchísimas cosas. Acabas de tocar el tema cuando, como tú dijiste, el maquillarnos. Creo que el maquillaje, una parte es como para sentirte bien. Y bueno, yo al menos he escuchado muchísimos comentarios de que dicen, ay, es que a los hombres no nos gustan con maquillaje. O apenas hace poquito me dijeron una frase que me dijeron, ay, es que tu belleza se lava. Pues se lavará. A lo mejor me podría hacer milagros con el maquillaje, pero yo lo hago porque a mí me gusta. O sea, a mí realmente tener una paleta de sombras a mí me llena. Sí. Exactamente. Es igual como el perfume. O sea, nosotros no expiramos o no tenemos ese aroma a flores o a rosas o que, ya que, o sea, en la vida una persona va a oler algún perfume. Podrás a lo mejor oler rico, pero al final de cuentas no hueles a lo que huele un perfume, y eso no significa que no te quieras, entonces tu aroma también se lava, ¿estás de acuerdo? Entonces, sí. Creo que si tú te pones un perfume, si te pones maquillaje, es porque tú lo quieres, o sea, porque a ti te gusta, y creo que la mejor manera de demostrarte el amor propio a ti en cuestión de maquillaje es que te arregles para ti. Exacto. No que te arregles para otra persona. Bueno, yo en el punto de vista, yo no me arreglo ni para mis hijos, ni para mi marido, yo me arreglo para mí. Que a mi marido le guste o a mis hijos le guste cómo me arreglo, me alegra. Puede ser que sí me arregle a lo mejor un día, dos o tres para mi marido, porque digo, voy a salir con él, o lo voy a ir a buscar, o voy a ir a la junta de mis hijos, o voy a ir a una cosa para mis hijos. Entonces sí, yo sé que me estoy arreglando no solamente para mí, sino también para ellos, pero principalmente lo tienes que hacer para ti. Sí, la verdad que sí. Hacerte sentir bien es lo mejor. El mejor amor que puede haber. Algo que ya para cerrar este capítulo, que ahorita cierre ya Rox, para irnos con Saraí, pero algo que me llamó la atención, que te dijeron que tu belleza se lava, creo que ahí entendieron mal el concepto de belleza. Si es belleza física solamente por el maquillaje, porque yo creo que la belleza de una persona no se define en el que estés bien bonita maquillada, el que traigas tus pestañas, el que andes acá con ropa súper lujosa y que a lo mejor bien incómoda, pero tú acá bien fashion. Yo creo que la belleza de cada persona no se mide en lo físico, sino irá aquí. Porque exacto. Hay personas que realmente, o sea, de hecho hasta se han visto en programas de televisión donde mis universos, donde las chicas estas que las van eligiendo en cada programa, les preguntan unas cosas que hasta un niño de preescolar se sabría una suma, una multiplicación, y la verdad es que están bien huecas, o sea, bien huecas. O sea, realmente hasta, de hecho, no sé, hay personas también que se sienten mucho con poder, por decirlo así, con poder de ya saliéndonos un poquito de lo que viene siendo del amor propio, de la autoestima, que sin su dinero, sin sus cosas, no se sienten ellas mismas, o sea, como que depositan su amor en cosas, o sea,
gente que no se valora a sí misma porque, por ejemplo, en la pareja, ¿no? O sea, que depende de una pareja y no depende de ella misma. O gente que depende de dinero, de una cuenta de dinero donde ella misma no se valora, o sea, ni se compra nada ni nada porque tiene el amor tanto el dinero que ahí está guarde y guarde y guarde y guarde y guarde y ni come bien, ni se viste bien, ni nada. O inclusive, habemos mamás que nos desvivimos con los hijos, pero hay unas que de plano, o sea, se quitan de unos zapatos, se privan de cosas, y yo digo que también eso no es correcto. O sea, sí está bien que tengamos nuestros hijos y que pues son todo para nosotros y hacemos todo por ellos, pero creo que también nosotras nos merecemos algo. También nosotras sí necesitamos algo para nosotras. Así es. Pero pues este es un tema muy largo, así que pues yo creo que nos iremos a una segunda parte, ¿verdad, Rox? Ok. Pide porque ya estoy aquí tomando el control. Y ya puse tu candadito. Ahorita le continúas, amiga, ahorita. Sus 5 minutos de Claudia, ya fuiste famosa por 5 minutos. Adiós. Bye. Gracias, bueno, amigos, chicas. Continuamos la segunda parte en el canal de Saraí y pues hasta la próxima. Bye. 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 Salieron.